¿Qué tal, chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión seguimos en nuestro Ayuntamiento 3D recién subido y el día de hoy vamos a hacer unas mejoras importantes. Recuerden que en esta cuenta no tengo el pase de oro, solamente en una ocasión lo he comprado, pero mi objetivo es maximizar esta aldea sin necesidad del pase de oro. Y hoy vamos a hacer mejoras importantes, como les he comentado, y básicamente el objetivo de este video es pues motivarlos a que sigan farmeando, maximizando sus aldeas sin estar esperanzados al pase de oro, pues por si no está dentro de sus posibilidades comprarlo, ¿vale? Entonces, básicamente este es el objetivo del video, que ustedes se motiven a seguir farmeando sin necesidad del pase de oro. Bueno, pues pueden ver que la aldea va bastante bien, estoy full de oro ahora mismo, mis almacenes, también mis almacenes de rosa, el de oscuro también, excepto las gemas, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, como les he comentado, se me han acumulado por aquí algunos objetos mágicos, aquí podemos verlo. De hecho, tengo un libro universal, también tengo algún libro de héroes, aquí aparte en el pase de plata, pues tengo un libro de héroes, tengo los recursos para mejorar, tengo dos constructores libres, así que bueno, pues vamos a empezar con estas mejoras. Por cierto, este video va a tener varios cortes, tardaré unos cuantos días en hacer el video, va a tener unos cortes para ir bueno, grabando, mostrándoles los momentos más importantes y para que ustedes se motiven, ¿vale? Bueno, pues tenía una duda, chicos, con el libro universal que tengo. De hecho, lo había pensado desde un principio, mejorar el último nivel a nivel 5, mi ayuntamiento, con este libro universal, pero me he puesto a pensar mejor, que creo que es más rentable mejorar el águila a nivel 4, y por el simple hecho de que, como estoy en una liga baja, realmente los rivales, mis defensas, pues bueno, los rivales, digamos que nunca llegan al ayuntamiento como tal, o me atacan con tropas super farming, la verdad, bárbaros, arqueras, duendes, es imposible que lleguen al ayuntamiento prácticamente. Entonces, no es como muy esencial. Créanme que yo creo que le saco mucho más rentabilidad mejorar ese águila de artillería rápidamente con el libro universal a nivel 4. ¿Por qué? Porque pues despliegan las tropas, se activa el águila y listo, ya empieza a pegar. Y créanme que de nivel 3 a nivel 4, un águila de artillería pega muy duro, se nota la diferencia. Entonces creo que ahí me voy a gastar ese libro universal. Y como les he comentado, de igual manera, ¿para qué quiero la explosión o los rayos esos del ayuntamiento o fiaste a nivel máximo si realmente la cuenta no entra en guerra? Porque está en constante mejora ahora mismo, que la he subido hace poco, de héroes, pues no los tengo, entonces casi no entra en guerra. Más aparte, pues no estoy en una liga alta, liga titán, liga leyenda, donde pues sí me ataquen con tropas fuertes, ejércitos fuertes, y me lleguen al ayuntamiento y ese nivel máximo pues haga efecto o realmente defienda, ¿no? Entonces creo que es un poco, tengo un poco de lógica. Sí, es cierto, me ahorraría, creo que son 2 semanas, 16, 18 días, no sé exactamente cuánto cuesta mejorar, cuánto tardaría mejorar ese ayuntamiento a nivel, al último nivel, no, esperando, que obviamente si me gasto el libro, pues lo tendría al instante, pero no creo que le saque mucha rentabilidad, la verdad. Entonces voy a mejorarme por acá el águila de artillería, este es el último nivel, con este libro universal, ¿ok? Ahí está, águila nivel 4, créanme que pega duro, y aquellos que se hayan enfrentado a un águila de artillería nivel 4 sin la habilidad del Warden ahí para sus tropas, pueden ver que incluso alguna sanación, depende obviamente qué tropa, pues los daña bastante. Entonces, ojo, y ese águila, listo. Ahora mismo, también voy a mejorarme el Sentinela, la luchadora, pues bueno, voy a gastarme un libro de héroes, 5 días por una luchadora a nivel 10, la verdad no lo veo tan viable. Sí, si no tuviera otras mejoras que hacer o no tuviera recursos, tal vez lo haría, y me urgiera deshacerme de un libro, pero no, bueno, ¿a quién le va a urgir deshacerse de un libro? O sea, al menos que sea en un evento y que vaya a terminar y no lo pueda reclamar, ¿no? Bueno, entonces voy a enfocarme en el Sentinela, la verdad, aquí está, nivel 45, o nivel 45, nivel 45, ojo con ese sentinela a nivel 45 ya. Vámonos aquí al pase este, aquí nos reclamamos este último librito, y pues pueden ver que tenemos muchas recompensas arriba, pero bueno, no me interesa comprar el pase de oro, la verdad. Listo, así vamos con esta cuenta. Ahora mismo creo que, bueno, voy a poner lo que viene siendo mi luchadora a mejorar al siguiente nivel. Podría, de hecho, lo que viene siendo, pues gastarme ese libro que acabamos de recoger, pero no me interesa, la verdad, por ahorita mismo. Entonces vamos a poner la luchadora, listo, nos guardamos el libreto, tal vez para el sentinela o para la reina arquera, aunque ahorita no estoy enfocado en la reina arquera, porque pues bueno, me ocupo el oscuro para la luchadora esta, a llevarla a nivel máximo lo antes posible. Pues básicamente estas son las mejoras ahorita mismo que necesitamos hacer, las cuales quería mostrarles.
Listo, pues ahora vamos a mejorar el ayuntamiento al último nivel, aprovechando que tenemos el oro suficiente. Vamos a darle acá y listo, a esperar. También vamos a mejorar un nivel más del centinela. Recuerden que compramos un libro de héroes, así que vamos a mejorarlo por acá al siguiente nivel, que será nivel 40 y qué, a nivel 46. Ahí está, terminamos la mejora y listo. Pues nada, la luchadora real, a ver, tengo bastante oscuro, la luchadora real no la voy a mejorar esta semana, ya que es semana de Liga de Guerra de Clanes, y ocupo meter esta cuenta para ganar medallas, y ocupo llevar los héroes, bueno, todos tenerlos disponibles. También tengo, bueno, entonces no ocupo el oscuro, obviamente pues no puedo mejorar la reina por la CWL, y en 10 horas ya se desocupa mi laboratorio, entonces allí seguramente nos gastamos ese elixir oscuro, que tenemos bastante. Y bueno, pues ahora mis constructores por acá, tengo mucho que hacer porque ya se me van a desocupar otro, voy a tener 3 libres, entonces estas horas igual no puedo farmear estos días, no lo sé, a ver cómo me las arreglo para ponerlos a trabajar. Pues ahora vamos a poner a trabajar a nuestro laboratorio, que ya lleva unas horas detenido, y voy a mejorar algo con elixir oscuro, que tengo bastante, he estado desperdiciando estas últimas horas bastante oscuro. Voy a mejorar los montapuercos al máximo nivel, al nivel 10, ya que por el tema del mixto creo que me interesa, bueno, es bastante recomendable mejorarlos, ¿vale? Pues ahí está, montapuercos puestos a mejorar. Vamos a aprovechar esta pócima que tenemos por aquí para ese laboratorio, para que se dé un poquito más de rapidez. Aquí recogemos un poquito de oscuro que tenemos. Bueno, pues también he conseguido un poco de, bueno, 17 millones de oro, un poco, digo, y son 17 millones, tampoco es tan fácil. Pues lo he aprovechado, bueno, he aprovechado que estoy en ligas bajas, y pues en las últimas horas me he estado aquí robando con puro duende, lo que viene siendo oro, para conseguir esos 17 millones. Y voy a poner a mejorar una torre infernal también. Vale, pues vamos a poner a mejorar, creo que esta de esta zona, ahora mismo, y listo. Pues esto está bastante bien. Tengo también 2 constructores por acá todavía libres, pero bueno, pues creo que, a ver, si puedo mejorar algún los cuarteles, pues ya no se pueden mejorar, no puedo mejorar nada más que muralla, pero la verdad no me interesa. Pues nada, vamos a seguir farmeando estos días para poner a trabajar esos 2 constructores. Bueno, uno, porque uno siempre suelo dejar para ir mejorando la muralla o haciendo directos. Y nada, pues chicos, vale, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Básicamente lo que les quería explicar, que es que sin necesidad de estar esperanzado o necesitado del pase de oro, pues se pueden hacer mejoras muy, muy buenas, muy importantes, haciendo buena gestión pues de los objetos mágicos. Pudieron ver ahí la mejora de nuestros héroes, cómo gestionamos aquí pues su mejora, su avance, y pues bueno, aquí tenemos la luchadora también a nivel 10 ya, más a medio nivel, llega a nivel 20 aquí en TH, en TH 13. El ayuntamiento, pues pueden ver que ya lo pusimos a mejorar el último nivel y listo, esperamos que termine ahí sus 2 semanas, poquito más que dura. Y bueno, pues las catapultas ya están a nivel 2, perfecto. Pues nada, el águila también vieron que ya lo mejoramos a nivel 4, nivel máximo. Vamos bastante bien, sin pase de oro, creo que la cuenta va bastante, bastante bien. En tema de ataque, defensa, excepto la muralla, creo que va genial. Pues vale, espero que este video les guste, les dé motivación para que sigan farmeando aunque no tengan pase de oro y sigan mejorando bastante bien. Algún tip, algún consejito, pues que aquí pueden ver en los videos, pues les puede ayudar bastante para que ustedes apliquen en sus cuentas, que ese es el principal objetivo de este video, chicos, de estos videos de farmear, de mostrarles aquí mi avance, ¿vale? No olviden seguirme por mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, las 3 las tienen en la descripción de este video y de todos mis videos, ahí están las redes sociales, aquí en el overlay también están apareciendo, ya saben que por ahí pues estamos bastante activos, también es de gran ayuda su apoyo, y bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.